El zoológico de Puerto Rico cuenta actualmente con sobre 30 especies de animales de Norte, Centro y Suramérica, África, Asia y el Caribe, incluyendo especies nativas. Con su cómodo horario y tarifas razonables, recibe más de 300 visitantes al día. Aunque ha tenido sus altas y bajas, el zoológico está buscando cambiar la perspectiva del público mediante la mejora de sus facilidades, nuevas atracciones y la inclusión de programas llamativos. El zoológico de Puerto Rico estaba originalmente ubicado en el área de La Parguera, en Lajas. No fue hasta el año 1961 que fue reubicado en su actual localidad en la ciudad de Mayagüez. Fue fundado por una iniciativa del doctor Juan A. Rivero, por quien hoy día lleva su nombre. La función principal de los jardines zoológicos es la educativa. No servir para un deporte, no servir para la admiración de la gente, sino la educación, la investigación y el entretenimiento forma un tercer o cuarto propósito de los zoológicos. Nunca deben mantenerse animales enjaulados si el propósito principal o el único es que sirvan de entretenimiento para el público. El zoológico se ha enfocado en animales de distintas áreas del planeta, especialmente aquellas que se asemejen a Puerto Rico, específicamente a Mayagüez, en cuanto a temperaturas, ambiente y humedad. Como todos los zoológicos de primer orden a nivel mundial, este cuenta con un plan de construcción y diseño de sus facilidades. Los animales están divididos por zonas, según especies, y solo algunos comparten hábitats como lo harían en la sabana. Entre sus atracciones de siempre se encuentra el aviario, que ofrece información de los distintos tipos de aves. En el aviario comunal hay cotorras, guacamayos, flamingos y espátulas rosadas, y se pueden encontrar a las aves sueltas, escondidas en los árboles o muy dispuestas a socializar. El mariposario, abierto desde el 2004, es hogar de mariposas monarcas y algunas especies de mariposas endémicas de Puerto Rico. Bienvenidos al mariposario del Zoológico de Puerto Rico. Aquí nosotros lo que básicamente hacemos es que criamos larvas de mariposa, específicamente y mayormente la especie monarca, y cuando están en su etapa adulta las soltamos aquí en el jardín del parque, del zoológico. Ahora mismito nosotros lo que hacemos es que, como la mariposa conlleva cuatro etapas para su desarrollo, en su etapa larval nosotros le proveemos la planta Calotropis, que la vamos a buscar a Cabo Rojo, se la proveemos aquí en el laboratorio, que es de lo que ellas se alimentan, y luego entran en una etapa de crisálida, que aproximadamente dura 14 días, y después de esos 14 días entonces es que sale el adulto, que soltamos aquí en el jardín. Para el adulto tenemos que proveerle todos los días néctar, se lo combinamos con agua, miel de abeja, polen, y le proveemos esa fórmula para que entonces ellas se puedan alimentar. En adición a eso, pues también se le proveen plantas con flores, que son las que de una vez adornan el jardín y de una vez le sirven también de alimentos a ellas. Entre las facilidades nuevas se encuentra el Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre, con enfoque primordial hacia mamíferos marinos. Se le está dando ahora mismo lechuga, pero por lo general lo que utilizamos es un tipo de hierba marina, que es el alimento que va a encontrar ella en estado salvaje, para que se acostumbre también, una vez esté suelta, pues poderse alimentar de lo que realmente ya se alimenta. El artropodario, una de las nuevas atracciones, busca educar a las personas sobre la función de los artrópodos para con los hogares y el ecosistema, mediante una experiencia más interactiva. Cada área tiene sus propios cuidadores, quienes velan por la seguridad, mantenimiento y alimentación de los animales. El Zoológico de Puerto Rico cree en lo que se conoce como medicina preventiva y practica la técnica de refuerzo positivo, en la cual se entrena a los animales para que permitan que se les examine sin la necesidad de recurrir a la anestesia. En casos en que sea necesario, porque el procedimiento sea uno bien invasivo, pues tenemos que anestesiarlos, y hay diferentes métodos para poder anestesiar nuestros animales. Y el Zoológico de Puerto Rico cuenta con un equipo todo de personal, todos certificados en captura de animales salvajes específicamente. Los hábitats son limpiados a diario, cada mañana antes de que abra el zoológico. Mientras en los zoológicos de las grandes ciudades los hábitats están dedicados y dispuestos al público, el Zoológico de Puerto Rico busca simular el hábitat natural del animal para la comodidad y mejor estilo de vida de este. Esto los ayuda a simular el comportamiento que tendrían en estado salvaje.
todas estas áreas yo tengo que supervisarlos diariamente, asegurarme de que estén las comidas al día, de que estén los materiales, el equipo para limpieza de las áreas, porque no solamente tenemos que ver por la seguridad de los animales, sino también su alimentación. Importamos diariamente cientos de libras de frutas, vegetales, carnes, pescado, dependiendo del animal que vayamos a alimentar. Como podrán observar, estamos en el área donde confeccionamos los alimentos para los animales. Ustedes podrán observar que la calidad es igual o mejor a la que consumen en un hospital. El zoológico recibe ayuda mediante el programa de voluntarios y estudiantes de universidades como la Interamericana de San Germán y el Recinto Universitario de Mayagüez. Una de las funciones principales del Zoológico de Puerto Rico es educar al público sobre la biodiversidad de nuestro planeta. Nosotros somos parte del equipo que trabaja educando a las personas de diferentes edades, desde pequeños hasta adultos, sobre animales como estos que tenemos en nuestras manos. Animales que son importantes para nuestro medio ambiente. A pesar de su amplia colección de patos y gansos y de nuevos inquilinos, las estrellas del zoológico son otras. Sabi, la jirafa africana, nació y se crió en cautiverio en Ohio y al momento tiene 4 años y medio. Con su semblante juvenil, Sabi siempre está atenta a aquellos que la visitan a diario. Cindy, proveniente de la República Dominicana, ya tiene 21 años de edad. El amor de su vida lo es Bobby, quien pertenecía al zoológico Tommy Muñiz en Carolina. Felipe, de 19 años de edad, es proveniente de la vecina República Dominicana. Aunque parece muy rudo, el rinoceronte es uno de los animales más tranquilos del zoológico. Se alimenta de comida seca, frutas y vegetales 2 veces al día. El zoológico posee una amplia variedad de primates. Los más ruidosos son los babuinos. Bienvenido al área de los babuinos, mono nativo de África y Asia. Es uno de los monos más grandes del mundo, únicamente lo sobrepasa el mandril. Aquí como cuidadores en el zoológico, pues es recrear el ambiente del animal lo mayor preciso posible. Por eso cosas como los bebederos están escondidos en áreas estratégicas donde usted no los puede ver, pero ellos saben dónde. Ángel, Sonja, Iris y Osiris son todos hermanos, nacidos en el zoológico de Puerto Rico. Sabo y Yabari, la pareja de leones, tienen una larga carrera artística. Durante sus primeros años de vida, Sabo vivía en hoteles en Las Vegas, donde posaba a diario para las cámaras. Yabari, por su parte, fue protagonista de varios anuncios, pero irónicamente se sentía incómoda frente a las cámaras. Ambos leones están ahora retirados del ambiente artístico, pero aún copen como reyes. Luego de esto procedemos a entrar a la exhibición para chequear que no haya signos de violencia, entre ellos las enfermedades. Luego de esto procedemos a limpiar la exhibición y luego de que se limpie la exhibición procedemos con los alimentos, que sería una carne especial que sería la nebraska, posta y unos líquidos sirop que se le da para que ellos se alimenten mejor todavía. Puede que el león sea el rey de la selva, pero Mundi es la reina del zoológico. Mundi fue donada al zoológico por parte de un circo. Ya tiene 28 años de edad, lo cual es joven para un elefante. La chica toma 30 galones de agua al día y come 300 libras de comida, que consta de frutas, vegetales y otras plantas. Se han incorporado distintas actividades con el fin de promover aún más el zoológico. La de más auge son los Zoo Nights, donde además de disfrutar una película libre de costo y kioscos de artesanía, el público puede ser parte de la vida nocturna de los animales. El programa de adopción de animales ofrece distintos paquetes que se adaptan según el animal al que se desea adoptar. Las adopciones pueden ser individuales o mediante el programa Amigo de los Parques, donde las corporaciones ayudan a que se obtengan los fondos necesarios para continuar manteniendo la colección de vida salvaje. Nos preguntan de qué manera pueden ayudar al Zoológico de Puerto Rico y hay varias formas, siendo quizás la más elemental el patrocinarnos, el venir y pasar por nuestra boletería y visitar el zoológico, que estamos normalmente de miércoles a domingo de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. y los días feriados. Entre nuestros planes futuros se encuentra el poder en algún momento lograr exhibir
diferentes especies marinas acá en el parque, que ya el público pueda ver gran parte de nuestro trabajo en el área de rehabilitación. Y nos encantaría el hecho de que el público aprendiera a apreciar la diferencia entre lo que fue el zoológico hace unos años y lo que es hoy día, y se sintieran orgullosos de que el zoológico de Puerto Rico es uno de los mejores zoológicos en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. A pesar de los contratiempos, el zoológico Dr. Juan Rivero no solo ha cumplido como atracción turística, sino que ha buscado educar al pueblo sobre la vida salvaje que nos rodea. Con la ayuda de hombres sabios, un personal de primera y voluntarios, mantienen sus puertas abiertas, reforzando el sentido de vida y patrimonio nacional.